Hola, buenos días y bienvenidos a esta edición de nuestro Tico Diario. Un informativo diferente y con protagonistas que os resultarán muy familiares. Es viernes 4 de mayo, comenzamos con noticias de la semana, de banda a nuestra compañera María Villamor. Buenos días, María, ¿qué nos traes hoy? Buenos días, Ángel. Pues verás, a TIC es precisamente una de las principales protagonistas de nuestra primera noticia. Un equipo de profesionales, bolseiros y alumnos fue encargado de colaborar en un guateque solidario a prueba de la Asociación Española contra o Cancro. E fixeron posible que os lucenses viaxasen o Lugo dos anos 60. Se queres saber como, non te perdas o seguinte vídeo. Viaxar o Lugo dos 60 subido nunha vespa ou deixarse levar pola música da época. Estas foron algunhas das actividades do guateque celebrado a favor da Asociación Española contra el Cáncer. Quisimos hacer unas fiestas de aquellos años, un guateque. De hecho, vienen los Diablos, la Orquesta Limón, toda la música que tenemos es la de hace 60 años, rock and roll, twist, todas estas cosas. Y bueno, ciertamente todo lo que hoy se oyó aquí nos hace rememorar aquellos años. Una cita na que estivo presente a Fundación TIC con dos stands. Un stand que é da Fundación TIC, que é un croma donde se proxectan fotos do Lugo dos 60, e pues se fai unha foto onde se incluen as personas ahora mismo pues nesa época. E despois temos o stand da memoria digital, que é donde as personas que queiran acercanse contannos sobre o Lugo dos 60. En a que os alumnos e bolseiros puideron pôr en práctica os coñecementos teóricos. Sabemos o que é organizar un evento no mundo real e, ademais, collemos cultura a nivel profesional, que está moi ben. Unha xornada que contou coa presenza de Adrián Vigo e David Taboada e do Mago Rafa. O prato forte chegou da man dun dos grupos máis coñecidos dos 60, Los Diablos, que fixeron bailar a quen se achegou ao pazo de feiras e congresos de Lugo. Para nosotros é fantástico que se nos recuerde y ver que pues que formamos parte de la historia de la vida de la gente y que nuestras canciones ya han pasado a ser de todo el público, ¿no? Y además para una causa como esta. Un rayo de sol, el buscaremos un lugar para amar y soñar. La Rosana, el Julie, ¿verdad? Mi Talismán, que es una banda, Lazos de Amistad. Casi todos los éxitos, no, todos los éxitos de Los Diablos los vamos a interpretar hoy. Un fin de festa que fixo viaxar ao pasado. Pues ahí queda a noticia de esta semana. Trasladamos ahora a Praza de San Marcos, allí está a nosa correspondal María Vázquez. María, hola, ¿qué tal hoxe por allí? Hola, a todos e todas poderedes atoparme na Praza de San Marcos, rodeada de afeccionados do Breogán, xa que os lucenses seguimos a festexar o ascenso do equipo celeste á ACB. Xogadores e corpo técnico foron recibidos na Deputación, un acto ao que se sumou numeroso público, nos que tamén, como poderedes ver, a continuación. É o premio a meses de traballo e, por fin, está en Lugo. Xogadores e corpo técnico do Club Baloncesto Breogán foron recibidos no Pazo de San Marcos para celebrar unha noche de éxitos deportivos que rematou co ascenso á ACB. É un éxito para a cidade de Lugo e para a provincia, pois que o Breogán ascenda despois de 12 anos á ACB. É un éxito e un compromiso, non? Eu creo que ahora mesmo pois toda a sociedade lucense, sean administración, sea toda a sociedade en xeral, ten que implicarse pois para facer un equipo competitivo na ACB e seguir aí pois moitos anos. Un acto no que o equipo quixo agradecer de novo aos seareiros e a Deputación de Lugo o seu compromiso co club. Lleváis mucho tiempo esperando, gracias al trabajo de todo el equipo, del cuerpo técnico, del club, y solo espero que estéis tan orgullosos de nosotros como nosotros estamos de vosotros. Nos ha costado mucho, ¿eh? Nos ha costado mucho trabajo. Y bueno, lo hemos conseguido por muchos motivos, pero bueno, uno fundamental es el trabajo que ha hecho esta gente de aquí atrás. Todos, todos los que estamos por aquí y todos los que estáis por allí. Un orgullo para un rapaz de Lugo estar aquí celebrando con vos os logros de este año. Desde pequeño creo que todos soñábamos con esto. Agradeceros que o breoganismo esté máis vivo que nunca, porque gracias a vos. 12 anos loitando por un ascenso á máxima categoría do baloncesto que crearon un sentimento común.
Lo que más importante es precisamente ese sentimiento breganista, ese quinto tempo, una vez finalizado o partido, gañen, perdan, están ahí con afición, pues firmando autógrafos, sacándose fotos, falando con eles, tirando algún tiro, cos nenos e nenas, creando pues ese sentimiento breganista desde os máis pequenos hasta os máis maiores. Agora, rematada a tempada deportiva, queda falar nos despachos. Ahora toca ya sentarse y no levantarse de los asientos, ¿no? Queda un mes por delante para presentar todo y hacer efectivo finalmente el ascenso. En eso estamos y no podemos defraudar a toda esta gente. Por el momento, o que seguro es que este año será difícil de esquecer para el baloncesto lucense. Qué buena noticia ese ascenso. Bravo. Sigamos con nuestro informativo. Llegamos ahora a ti con Kisa. Hola a todos y a todas. Hoy estamos aquí con los compañeros para hacer la siguiente pregunta. ¿Cal é a vosa afición favorita e por qué? A mí gustame moito xugar ao baloncesto. A verdade é que a miña nai inculcoume dende pequeno e xogo case todos os días. A miña afición é xogar a videoxogos porque é o que me enche. La natación porque es el deporte que practico diariamente. Eu bailo porque gustame moito bailar e é o que máis me gusta facer no meu tempo libre. Estas son as opinións de algúns destes nenos. Grazas por a vosa colaboración e hasta pronto. Ata aquí a actualidade, así que despedimos hoxe este Tico Diario. Moitas grazas aos participantes do Colexio Divino Maestro de Lugo pola súa colaboración, así como a todos os que fixeron posible facer este programa. Imos agora ca información do tempo. Ola, moi bons días a todos. Como vedes, en Europa podemos atopar unha forte borrasca no día de hoxe, pero centrándonos máis en Galicia, podemos observar que realmente hai un popurrí de todo o que podría ser a choiva, o sol, a néboa, e concretamente en Lugo podemos observar un forte sol, que sempre nos acompaña, verdade? Bueno, hasta aquí o tempo. Grazas, ata mañá.